Mi nombre es Oscar Alexander Velázquez, vivo en la ciudad de Northridge, California, y tengo 25 años. Gerardo, el público quiere saber si es soltero o casado. El público no, tú quieres saber. Yo ahí con un niño de 25 años. Ahora siempre por ahí. Ya dile. La edad es solo un número. A veces cuando estoy cantando, las muchachas reaccionan muy bien. Y no, empiezan a gritar, a aplaudir, y luego cuando bajo del escenario, entonces ya empiezan a hablarme y quieren bailar, quieren salir conmigo, me empiezan a preguntar por mi número de teléfono. No soy un Don Juan, pero trato la manera de conservarme. Yo, gracias a esa respuesta, confío que voy a ganar, que tengo el talento para llegar adelante. A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto, necesita llorar. De vez en cuando necesita que siga lloviendo un aguacero de mayo más. Necesito pintar mi dolor si salgo a la calle. Con lluvia que cae, tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Muchas gracias. Yo le voy a dar el pase a mí. Muchas gracias. Gracias. Mi amor, yo también le voy a dar el pase. Me encantó. ¿Esa canción de quién es? De Toby Love. Pues la cantaste muy bonito, la defendiste muy bien. Hay unos puntos que yo creo que Pepe te los va a decir, porque pues eres el especialista. Claro, en decirlo sí, mal. Por supuesto, ¿no? Pues sí. Cuchillito de pan. Mira, si acaso apoyas más tu voz, cuidas más tus finales, trabajas más seriamente en tu desenvolvimiento escénico, volteas mucho para abajo. Okay. Si haces todo ese trabajo y con el apoyo aquí de mis amigos... Dale el pase. ¿Por qué? Le voy a dar el pase en el momento en el que mejore todo lo que le estoy diciendo que mejore. A ver si se lo gana la próxima. Ok, Gerardo. Yo estoy de acuerdo en cuidar un poco más las salidas, pero yo pienso que sí se puede pulir, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero sí si le das el pase, ¿no? Yo me espero a ver. ¿Tienes tres pases a favor? Sí, tres ¿verdad? Pases y, el, a favor. Y el en contra de muchas Pep. Gracias. Gracias a todos. Bye, papi. Bye, papi. Y la cougar no vino a trabajar, ¿verdad? No vino. Bye, papi, le dice.